Las terapias con péptidos parecen ser las terapias del futuro. ¿Pero qué son los péptidos? Los péptidos son una serie de aminoácidos unidos entre sí. Y a su vez, los aminoácidos son la unidad básica que forman las proteínas. Y una serie corta de aminoácidos se llama péptidos. Luego los péptidos se juntan y forman las proteínas. Y estas proteínas son los bloques de construcción de las células. Y tal vez tú pienses que estas terapias solamente son para bodybuilders o para atletas de alto rendimiento, pero realmente estas terapias pueden beneficiar a cualquiera. Y aunque estas terapias con péptidos están en sus primeras etapas de investigación, todos los resultados que se han obtenido son muy prometedores. Incluso muchos doctores las están considerando como posibles terapias para tratar todo, desde el Alzheimer hasta las enfermedades del corazón. Y hasta el momento se han identificado más de 13.000 péptidos naturales y más de 1.000 péptidos sintéticos, aunque ahorita en la actualidad solamente se han aprobado 60 péptidos en Estados Unidos para que los puedan usar, pero todos los demás están en investigación y esperemos que muy pronto los saquen al mercado. Y es que realmente la terapia de péptidos es una ciencia nueva de vanguardia que tiene beneficios potenciales muy grandes. Y es que los péptidos son producidos naturalmente por nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros nos tomamos esa terapia, nuestro cuerpo lo identifica y lo utiliza de una manera natural. Y es que realmente nosotros dejamos de producir estos péptidos conforme vamos envejeciendo. Y de igual manera empiezan a aparecer ciertos padecimientos y ciertas molestias que no deberíamos de padecer, pero como van apareciendo muy lentamente, nosotros los identificamos como algo que es parte ya de nuestra vida, no pensamos que sean algo que se pueda corregir. Por ejemplo, la ansiedad, la depresión, la fatiga, las arrugas, el insomnio. Y potencialmente todos estos padecimientos pueden desaparecer con terapia de péptidos. Pero algo que no debemos confundir es la terapia de péptidos con la terapia hormonal. Pues la terapia de péptidos lo que hace es que estimula la producción de hormonas de tu propio cuerpo complementándolo con ciertos aminoácidos. En cambio, la terapia hormonal lo que hace es que reemplaza las hormonas que te hacen falta. Entonces, los posibles beneficios que tienen la terapia de péptidos son los siguientes: la creación y crecimiento de músculo, tejido conjuntivo y piel. Es un potencial tratamiento para las enfermedades del síndrome metabólico, como la diabetes tipo 2, la hipertensión y los triglicéridos altos. También te puede ayudar a regular el estado de ánimo produciendo hormonas. Es un potencial tratamiento que estimula la erradicación de tumores cancerígenos. También te puede ayudar a tener una piel, un cabello y unas uñas saludables. Y como mejora el metabolismo, te ayuda a la quema de grasa, combatiendo así la obesidad. Te aumenta la producción de neurotransmisores y de esta manera mejora la salud cognitiva. Ayuda a tu cuerpo a una curación y reparación de tejidos más rápido. Te mejora todo el sistema digestivo, te energiza el cuerpo y te reduce el dolor. Y por último, te mejora tu sexualidad. A continuación te voy a dar la clasificación de los péptidos por sus principales aplicaciones terapéuticas. Para la recuperación de lesiones, los péptidos que más se recomiendan son el BPC 157 y el TD 500. En ocasiones se toman juntos. Para el bronceado sin sol, el Melanotan 1 y el Melanotan 2. Para mejorar la composición corporal está el Hipomorelín, el CJ 1295 DAC, el Sermorelin y también el MK 677. Para la pérdida de peso está el Tesamorelin y el FRAC 176-191. El péptido antienvejecimiento es el Epitalon. El péptido para la función sexual es el PT 141. El péptido para el cuidado de la piel es el GHK-CU. Y el péptido que te ayuda a reforzar el sistema inmunológico es el Timocin Alfa 1. Y así como les dije anteriormente, la mayoría de las terapias de péptidos están en etapas de investigación.
pero los que ya han sido aprobados tienen muy buena aceptación y muy buenos resultados en las personas que los han probado. Pero algo de lo que sí tienes que asegurarte es de comprarlos de una buena fuente, que sean legales y de calidad. Una sugerencia es yourprotocol.com. Pero recuerda, este no es un consejo médico. Siempre tienes que consultarlo con un profesional de la salud calificado cuando uses péptidos, suplementos u otro compuesto bioactivo. Esto solamente es un medio de información. Si ustedes me han seguido a lo largo de mis videos, podrán saber que yo sufro de dolor crónico a causa de 3 hernias a nivel cervical. Entonces siempre estoy en la búsqueda de algo que pueda ayudarme a tener mejor calidad de vida, a eliminar ese dolor. Y gracias a eso recibo 2 veces al mes terapia física, pero también gracias a eso entré en el mundo del ayuno. Pues el ayuno, entre muchos otros beneficios, una de las principales cosas que hace es que nos reduce la inflamación. Y entonces de esta manera nos reduce el dolor. Pero de todos modos siempre estoy en la búsqueda de algo que me pueda ayudar a sentirme mejor. Y estudiando di con la terapia de péptidos y fue así como decidí empezar a investigarlos. Y me di cuenta que hay tantos péptidos que ayudan para tantas cosas, pero específicamente di con uno que creo que es el que más se acopla a mis necesidades. Pero en esta investigación lo que escuché hablar a los expertos fue que lo que más nos recomiendan es que encontremos una compañía que produzca péptidos de calidad. Es decir, que eliminemos la posibilidad de que sea un péptido que no contenga lo que marca en su etiqueta, que no sea fraudulento. Entonces, estuve investigando y fue así como di con esta compañía. Les voy a enseñar. Esta compañía se llama Your Protocol y entré, los estudié, los analicé y vi que son una compañía que cumple con todos los requisitos que yo buscaría para yo poder tomar sus productos. Entonces, en la descripción del video les voy a dejar el link de esta marca para que entren y un código para que ustedes lo usen y puedan obtener un 10% de descuento. Y en esta investigación, el péptido que yo siento que me va a ayudar más a mí es el BPC-157 y es el que voy a probar. Entonces, esta molécula, este péptido, lo que promete es que ayuda a las personas, sobre todo en cuestión intestinal, pues está hecho de los jugos gástricos humanos. Entonces, nos va a ayudar a reparar el intestino, a eliminar la acidez, a eliminar todos los efectos de la acidez, el dolor en el pecho, el sabor amargo, que nos quede rasposa la garganta, los dolores estomacales, todos los malestares que nos da esto. Y también es el péptido que más se usa en la comunidad de los deportistas. Entonces, lo hacen así porque este péptido ayuda a que te recuperes mucho más rápido después de un entrenamiento, a que te recuperes más rápido de una lesión, te ayuda a eliminar el dolor, te da mucho más energía. Entonces es por eso que la comunidad de los deportistas lo usan mucho. Pero yo sí soy deportista, pero yo principalmente lo estoy buscando para que me ayude con mi dolor crónico. Entonces lo voy a empezar a tomar y les voy a documentar paso a paso cómo me estoy sintiendo. Se supone que debo de tomarlo por 2 meses. Entonces, al final de los 2 meses, les voy a hacer otro video para decirles cuál fue mi experiencia, cuál fue mi sentir. Y pues esténse pendientes para dentro de 2 meses que les diga cómo me fue.